Esta es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, Créame, que realizamos cada semana. Y hoy, en esta primera parte, vamos a tener a la emprendedora Álvaro Rico, que es la fundadora de AIR Consultoría, que capacita y asesora en la prevención del riesgo a través de lúdica y charlas magistrales. Ellos, por ejemplo, diseñan monólogos, obras de teatro, sketches, donde se incluye el lenguaje de señas para llegar a la población sorda. Además, Alba Luz fue ganadora de CESO Pitch Castilla el pasado 25 de mayo. Así que la primera pregunta es, ¿por qué es importante para un emprendedor adoptar una posición clara sobre lo que se quiere y fijar bien las metas para tomar buenas decisiones? Bienvenida. Muchas gracias. Es importante para el emprendedor tener en cuenta estas oportunidades porque es lo que nos hace conocer en el medio y hacernos marcar la diferencia. Qué bueno. Me parece muy importante. Usted dice que para ser emprendedor hay que hablar poco y hacer mucho. Y eso me parece supremamente importante. Vamos a, explíquenos por qué esa máxima que ustedes tienen para el momento de emprendedor. Realmente fue un reto en principio y fue un aprendizaje que tuve en todo este proceso. El ser o tener más la idea central. El por qué hacemos la aclaración es porque normalmente una empresa necesita llegar a sus empleados de manera contundente, cumplir un objetivo, pero ya están cansadas de demorarse 1 o 2 horas y saber que el empleado se agota, que el empleado no tiene la suficiente, muchas veces, claridad. Entonces nosotros, a través de una obra de teatro que se demora 15 a 20 minutos máximo, o un sketch teatral, o a través del juego, sí, podemos cumplir el objetivo y ser muy concisos con el mensaje. Muy bien, Alba Luz, la voy a dejar con Alejandro, que tiene preguntas para usted. Él viene de Créame y es un experto en emprendimiento. Digamos que aquí estamos abordando un tema que en términos generales es de foco también del negocio, ¿cierto? Yo tengo que tener una mirada hacia qué es lo que hago y bajo eso, digamos que tejo los objetivos. ¿Cuál es el foco de tu negocio en este momento? Realmente el foco de nuestro negocio es apoyar a las empresas en el tema que tienen por norma, que es el tema de seguridad y salud en el trabajo, el sistema de gestión, que una de sus particularidades es formar a las personas. Pero nosotros tenemos una particularidad, que llegar a la población sorda. Realmente el motivante fue nuestro hijo. Tenemos un hijo sordo y nos motivó como familia a capacitarnos y aprender el lenguaje de señas. Identificamos que en el medio hay inclusión social. Hay muchas empresas que parte de sus empleados son sordos y las empresas no saben a veces cómo llegar a ellos y ellos quieren ser incluidos. Nosotros hacemos toda esta capacitación lúdica o teatro a través también de las señas y llegamos a este público. Entonces es un objetivo principal, esa inclusión social. Súper bueno. Digamos que ahí lo que hablamos es del foco es tener inclusión social a través de un servicio que se presta, que el que prestan ustedes, que no muchos lo abordan, digamos, en la industria. Tal vez muchos podrían de alguna manera abordarlo desde una capacitación a través de una charla magistral, pero empezamos a querer llegar de manera diferente, o sea, a través de la lúdica y el juego. Uh-huh. Es claro que todos tenemos un niño adentro y cuando lo hacemos a partir del juego, más fácil se retiene y se aprende que cuando no lo hablan, que cuando lo escuchamos. Por eso nuestra frase de que lo vi, lo olvidé, lo escuché, lo asocié, pero lo hago y lo aprendo. Claro que sí. Alba Luz, mirando aquella cámara a la izquierda, nos va a decir por qué hacer negocios con AIR Consultoría. Porque AIR Consultoría quiere ser diferente en el mercado de la inclusión. Porque la población sorda es una población muy grande y nos hacemos ajenos cuando no tenemos que ver directamente con ellos. A veces creemos que no existen, que son personas extrañas. No, son personas común y corriente. Son personas simplemente que tienen una limitación, pero desarrollan otras. Y AIR Consultoría llega a solucionar esta dificultad o este problema que tienen muchos empresarios. No saben cómo llegar a esta población. Alba Luz, finalmente, ¿qué pregunta le va a formular usted a nuestro experto invitado, Luis Mondragón? Sería una pregunta relacionada al tema de inclusión. ¿De qué otra forma las empresas pueden tener una responsabilidad social?
Bueno, excelente. Entonces vamos a ver qué nos dice el profe Mondra enseguida sobre de qué manera esas empresas pueden cumplir con su responsabilidad social empresarial y si eso es importante conocer, si eso es un factor diferenciador. Bueno, muchas gracias. ¿Cuáles serían entonces las conclusiones de la conversación con esta emprendedora? Bueno, hay particularidades. Digamos que el foco, hacia dónde voy, qué es lo que tengo yo como estrategia y entendiendo cuál es mi producto, puedo abordar una solución que antes no había, digamos que no estaba en el mercado. Digamos que eso se puede aprovechar mucho, digamos, ligado a lo que nos dice el profe Mondra, qué pena que te diga el profe Mondra, que es la generación de valor. Digamos que ese tipo de servicios son generadores de valor, hablando en términos cualitativos. Es lo que bueno, aquí llega el profe Mondra para responder la pregunta de Alba Luz. Sí, la pregunta es muy válida. Ella, me quito el sombrero porque es una excelente labor, ha entrado entre un nicho muy bueno, que es precisamente el tema de servicio, capacitación, pero mediante un aspecto lúdico. Y eso tiene varias aristas. Uno, precisamente la forma como el mensaje, su servicio está llegando al público objetivo de una manera bien divertida, digámoslo de esa manera, y que eso tiene, cognitivamente hablando, tiene muchísima presencia, o sea, tiene un impacto importante para efectos de aprendizaje. Pero al mismo tiempo, en el tema de responsabilidad social, lo que tenemos es un aspecto donde tenemos que pensar yo cómo aporto a la sociedad. Y el hecho precisamente de que estoy incluyendo a un grupo importante de seres humanos que por tener una discapacidad son igualmente importantes como lo somos los que no tenemos, digamos, algún tipo de falencia desde el punto de vista auditivo o visual. En ese orden de ideas, los inversionistas a la luz de la generación de valor tienen muy en cuenta cómo precisamente esa empresa impacta la sociedad. Y el hecho de que esta empresa, de una manera u otra, está incluyendo a un grupo importante de la población para que también sean partícipes de manera activa y que a su vez ellos crezcan desde el punto de vista personal y profesional, no solamente es algo muy bonito a la luz de un empresario, pero igualmente para quienes son creyentes, obviamente ya tienen el cielo ganado. Entonces, en ese orden de ideas, paulatinamente los inversionistas, en la medida que también haya ese factor adicional de la responsabilidad social, y en este caso en particular es más que evidente, hace que la empresa sea bien atractiva a la luz de un inversionista en el mediano y largo plazo.